noches tengan todos ustedes en este inicio de semana. Está pues bastante demasiado fresco a la noche, así es que esperemos que se encuentren en casita ya iniciando sus labores y agradeciéndole que esta noche nos permite entrar a sus hogares. Estamos en zona 25 y pues hoy queremos agradecerle mucho la atención, el espacio que siempre nos da el ingeniero Jesús Dávalos, esperando que se encuentre recuperado bastante bien, a la profesora Eli y pues sobre todo a quien siempre está detrás de cámaras, que es Salí. Gracias por atender todas las peticiones en esta ocasión aquí en Zona 25 y a Jesús. Tanto así es que lo invitamos a que se quede con nosotros en este espacio, del cual pues tendremos muchas, muchas cosas que decirle. Y pues vamos a empezar. Vamos a hablar el día de hoy, sobre todo, pues de estos amigos que tienen una discapacidad. En Huauchinango, Puebla, como usted sabrá, el trabajo se realiza día a día y pues no podía faltar ese apoyo que se le da a las personas, y que en esta ocasión la presidenta del DIP, la arquitecta Liliana Guadalupe, entregó pues todo este tipo de pues de aparatos para que ellos puedan movilizarse, para que en un momento dado, lo mencionaban muy bien, puedan ser pues parte de su trabajo. Se llevó a cabo pues toda esta entrega en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde se hizo entrega de 10 sillas de ruedas, así como también despensas sobre programas alimentarios del sistema estatal DIP de Puebla. Así es que se está pues sobre todo trabajando en estas prioridades en este nuevo gobierno, lo menciona muy bien, mandato de Salomón, quien incluye todo este tipo de seres humanos bellos en los cuales garantizan los mismos derechos y las mismas oportunidades para todos. Así es que ahí está la maestra Clarita, quien también ha hecho un gran trabajo, un gran equipo, al seguir fortaleciendo pues todo este trabajo que están realizando cada uno de ellos. Enhorabuena para ellos, y bueno, las oportunidades son importantes, no hay diferencia, claro que no, y ellos son parte de esta sociedad que se ha desempeñado bastante bien y que en un momento dado son ejemplo a seguir. No hay límites, recuérdelo muy bien, siempre hay alguien que lucha día a día y ellos son parte de esta sociedad. Así es que así se llevó a cabo pues esta entrega, sobre todo de sillas de ruedas, y ya lo escuchó muy bien, de estas, pues de estas despensas. Y vamos con más, porque es importante saber que la mujer mexicana, la mujer huauchinanguense, pues tiene quién, a dónde acudir. Hay todo tipo de información, y nos mencionan muy bien, Udaim, aquí en Huauchinango, en caso de ser víctima de violencia o de tener conocimiento de alguna situación de peligro que atente contra la integridad de una mujer, debes reportarlo, ya tenemos quien te escuche. La UDAM se trasladará al lugar y aplicará el protocolo que garantiza la seguridad e integridad de la víctima. Recuerda, no te quedes callada. Es importante hacer denuncia, es importante poner límites a este tipo de sujetos que con facilidad se vuelven bastante agresivos. Acuérdate que viene la violencia verbal, la violencia física, la violencia sexual, y que no te puedes quedar callada porque no hay de otra. Es todo lo contrario. Son ejemplo de tus hijos, y que habrá buenos seres humanos en la medida de que tú aprendas a defenderte. Lo decían muy bien, no te debes quedar callado ante toda esta situación que se pueda estar viviendo. Puede ser tu hija, te gustaría que la trataran así. Puede ser tu hermana, familiares muy cercanos a ti. Recuérdalo muy bien, hay que referirnos a esta dependencia, pues hay que hacer ese trabajo que realizan, que es el redactar el informe policial, cumplir con las medidas de protección, aplicar los protocolos, ingresar al domicilio, proporcionar atención, trasladarse pues sobre todo de manera inmediata donde están ocurriendo los hechos y brindar el apoyo que se está solicitando. Hay mujeres, aunque estén viviendo esta violencia,
pues déjame decirle que no los aceptan. Que no te dé pena, no te quedes callada. Hoy fue una flor y el segundo ramo de flores, o el ramo más hermoso que tú puedas ver de ramo de flores, lo tendrás ahí en tu tumba. No queremos llegar a eso. No te quedes callada, ya las dependencias tienen pues toda la capacidad, sobre todo el profesionalismo de poder atenderte en cuestión psicológica. Así es que haz todo lo posible. Así es que Huauchinango, como dice muy bien, cuidamos de ti, no te quedes callada. Recuérdalo muy bien. Pasan situaciones también muy importantes en Huauchinango que usted se ha dado cuenta que ha sido, pues, que el dime y diretes de si se va a hacer, no se va a hacer. Así es que se están llevando a cabo ya estos trabajos de construcción. Quien no lo creía, pues aquí está la imagen y lo dice todo. Usted lo ha observado, se está movilizando sobre todo la calle Corregidora, de la cual están pidiendo, sí, escuche muy bien, que tome medidas de seguridad, que no pase usted por alto todos estos cintillos que están poniendo, son precauciones. Hay maquinaria bastante pesada en la cual está haciendo su trabajo. Ahí tiene usted, pues ya esta demolición de lo que era, de lo que fue por más de 60 años, el servicio que daban cada uno de nuestros amigos, los comerciantes. Ahí está este trabajo ya, y que poco a poco se verá el avance posteriormente de todo este trabajo. Un trabajo que viene, un proyecto importantísimo que viene por parte del gobierno del estado, y que pues bueno, en esta ocasión el presidente, quien está pues muy activo, muy atento, es el ingeniero Rogelio, y pues en este momento solo lo que piden es que se tenga mucho cuidado en los trabajos de demolición. Se recomienda a los transeúntes, a personas aledañas, a respetar las áreas delimitadas por protección civil a fin de continuar con los trabajos de construcción de este nuevo mercado. Así es que a todos los ciudadanos se les invita de verdad a que eviten este tipo de accidentes, a que eviten estar muy cerca de ahí, al no respetar, hay norma y regla, ya lo escuchó usted muy bien, hay áreas delimitadas y nada más ni menos que por protección civil. Así es que ahí tiene usted las imágenes, haremos el comparativo pues posteriormente en todos los avances que ya se están haciendo y que nuestros amigos comerciantes se encuentran en esta ocasión trabajando con todo en la 5 de mayo. Así es que habrá ya ahora sí este cierre en estas calles, el tráfico será tremendo, pero valdrá la pena. Ya funcionó en su tiempo, ya los comerciantes lo saben, y en este momento pues esta parte ya no era tan agradable, había mucho peligro, mucho colgado de cables, no buen drenaje, y bueno, esto implica el que se pueda pues sobre todo mejorar la funcionalidad de esta obra nueva, será el 1000, recuérdalo muy bien. Y hablando de este 5 de mayo, pues hoy vamos a saludar a todos nuestros amigos comerciantes que se fueron a ubicar a la 5 de mayo, que los invitan, ciudadanos, usted que nos está viendo en casita, a que pueda visitarlos, no solamente los sábados es vida, todo mundo va al mercado, todo mundo pues hace sus diferentes compras. Y queremos mandar un saludote a la Pollería Rodríguez, que bueno, tiene ofertas muy, pero muy tentadoras, ahora que nos dimos la tarea de visitar pues el mercado, nos hacían la invitación para que vieran los precios que se tienen, son muy accesibles, y que de alguna manera también se les hace la invitación a que vayan a hacer pues todas sus compras en la explanada 5 de mayo, con cada uno de los locatarios que se encontraban pues en este mercado municipal, y que puedan encontrar variedad de productos, servicios, artículos, y que lo más importante de todo, consuma local, recuérdelo muy bien. Son hombres y mujeres que han trabajado por años, que ha estado pues dando lo mejor, en el puesto de comida, con los taquitos Don Cuinos, que también ya vimos que hicieron ahí, la frutería Lascano. A cada uno de ustedes, de verdad, todo el esfuerzo que están haciendo, porque
pues se pudieran instalar modificaciones, pues usted lo ha visto. Vamos sobre todo a consumir local, vamos de verdad a que la gente pues sienta este apoyo por parte de nosotros. Sabemos que en algunas calles muy cercanas al anterior mercado, pues han instalado, pero están subiendo los precios. Es importante que la unión se pues haga la fuerza. Es posible que usted considere la economía, no suban la renta, no suban los precios. Y pues definitivamente apoyar a cada uno de los locatarios que se encontraban en este mercado hoy en la explanada 5 de mayo, haciendo su trabajo, haciendo sus remodelaciones, sus adecuaciones en los espacios que les dieron. Los sábados son vidas, señores, pero pues sinceramente entre semana, usted lo puede ver, no hay gente. Así es que invitamos a toda la familia huauchinanguense que en esta ocasión pues pueda darse la oportunidad de ir a hacer, comprar todo lo que desea. Sabemos que es un poco lejos, muy criticado, ciertamente recordará usted cuando se quitó la plaza de los sábados en las calles del centro de Huauchinango. Sin embargo, ahora ya estamos adaptados, educados, acostumbrados, como usted le quiera llamar, pues ya se está realizando en la explanada 5 de mayo este mercado sabatino, el sabadito, como le decimos. Entonces, los invitamos a todos y cada uno de ustedes, hagan sus compras, señores, allá en la 5 de mayo. Pues es un cambio drástico, pero que va a valer la pena, y lo veremos al concluir todas estas obras pues que se llevan a cabo. Así es que ahí tiene usted esta información muy importante. Saludar a la gente bonita que pues en esta ocasión nos está viendo a través de las redes sociales, que nos están viendo por Canal 25, aquí en Huauchinango, a través de su televisor. A Kika le mandamos un saludo, a la familia Bonilla también. A usted, gente bonita, que se está tomando un cafecito muy rico y muy delicioso. Bueno, pues esperemos que se abrigue bien, que cuide a esos pequeños, a esos adultos mayores, quienes son los que les afecta mucho estas bajas temperaturas. Pero vamos con más, porque fíjese que en el ámbito educativo, pues bueno, cabe mencionarles que en esta ocasión se llevó en Huauchinango, Puebla, pues actividades culturales, turísticas, donde en representación del ingeniero Rogelio López Ángulo, presidente de Huauchinango, Puebla, estuvo presente la profesora Dora Rodríguez Ortiz, quien llevó a cabo pues esta clausura de la tercera feria de profesiográfica, donde pues déjeme comentarle que participaron aproximadamente 14 universidades tecnológicos que están ofertando más de 61 licenciaturas. Asimismo, se han brindado información pues a todos estos jóvenes de este nivel medio superior, en el cual tuvieron la oportunidad de conocer la oferta educativa de cada uno de ellos. Así es que hay posibilidades, hay puertas, hay oportunidades para estos jóvenes, y qué importante es que estas 14 universidades pues dan a conocer qué es lo que están haciendo, qué están trabajando, y que esperemos que los jóvenes puedan aprovechar y puedan ser apoyados, sobre todo por sus padres, para seguir estudiando. Posibilidades hay muchas, las puertas se abren, y pues aquí lo tiene usted. Y hablando de esta feria, pues hay un tecnológico en Huauchinango en el cual pues nosotros tenemos todas esas posibilidades de mandar a nuestros hijos para tener una mejor preparación, y en esta ocasión pues también participó en esta feria profesiográfica el TEC de Campus Huauchinango, donde dio a conocer todo este trabajo que tiene. Hemos tenido al ingeniero aquí en pantalla, nos ha comentado pues todo el trabajo que se realiza desde el docente, área de psicología, preparación, actualización, evaluación, donde le dan las herramientas oportunas a estos jóvenes, bueno, para concluir sus estudios, el seguimiento después de, y en esta ocasión, pues los jóvenes se dieron cita en esta feria, donde pues dieron a conocer todos estos proyectos tan importantes, de los cuales pues es el resultado de una escuela educativa mucho, muy importante. Así es que estas son proyectos y actividades que han desarrollado los chicos
que han desarrollado con los docentes, que ya van a terminar sus semestres y que pues se animaron a participar en esta feria, en esta feria, y de la cual pues vemos el trabajo, el liderazgo que se tiene con el ingeniero, director de esta institución, con cada uno de sus docentes, de los cuales de verdad nos da mucho gusto. Hemos escuchado de propia voz toda la actualización que hacen, toda la evaluación que hacen, y pues bueno, ahí tiene usted de verdad todo este trabajo importante, tan importante que se tiene en TEC Campus Huauchinango, y en donde las oportunidades son muchas. La oferta de trabajo, el apoyo que se da, de verdad nos da mucho, mucho gusto el que se haya podido observar este excelente trabajo. Oportunidades para nuestros jóvenes que, bueno, salen de un CBETIS, que salen de un bachillerato y desean ingresar al TEC Campus Huauchinango, ahí lo tiene usted, ¿sí? Así es que, pues vamos con todo. Y recordarle muy bien que es importante que en esta noche se quede con nosotros. Tenemos un invitado especial, un invitado en el cual pues siempre trae buenas oportunidades de productividad, de derrama económica, y que en este momento lo vamos a pasar a pantalla, agradeciéndole mucho pues que haya aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros. Vamos a esperar a que nos den cámara acción. Cámara acción, o sea, ¿cómo estás, Elid? Buenas noches. Hola, maestra, ¿cómo estás? Es un gusto saludarla, como siempre. No, para nosotros es un gusto tenerte en este escenario, zona 25, y que bueno, vemos que viene bien primaveral, mire, yo bien arropadita y no, todo. No, traía mi chamarra, ya me dio calor. La juventud se impone, ya nos dimos cuenta. ¿Cómo estás? Bien, es un gusto estar aquí, como siempre. Un gustazo. ¿Y qué traemos hoy? Platícanos. ¿Qué traemos hoy? Venía yo a pelear con el malandro y se escondió. Y se escondió, pues que se pase para acá contigo. Caray, pero mira, bueno, me voy a hacer un ladito para acá. Con el miedo para que tenga. Con el miedo que te tenga, sí. Basta. Pásele para acá, profesor. Vamos, porque si no, ¡újule! Quiere pelear el ICO. Sí. Con el profesor Daniel Malandro. Y pues aquí tiene usted. Hoy tenemos con nosotros de verdad este invitado de honor, porque nos da gusto que nos visites, siempre proyectándote pues con estos trabajos que realizas, con mucho más. Cuéntanos el día de hoy. Y aquí está el profesor, para que se pueda pelear muy a gusto con él. Pues mira, maestra, se acerca. Maestra, pues qué más mezcla, maestra. Maestra. Dijiste maestra. Oh. Está la grabación, está grabado. Nada, te parece, ¿te ves? Pues se acerca el evento del 15 de diciembre, donde vamos a tener una posada con las empresas. Vamos a tener una pequeña viña navideña. Perfecto. Donde van a estar las empresas, vamos a meter negocios, van a estar las automotrices. Pues es una verbena que vamos a hacer navideña, donde contamos con casi 30 negocios. Nosotros siempre pensando en la economía, y una de esas es la reactivación, ¿no? Estamos el lugar por definir, ya estamos afinando dónde es, pero ya después sacamos la publicación donde va a ser el lugar, pero al final de cuenta la intención es que el comercio venda, que esa es la intención. Iniciamos 4:30 de la tarde y finalizamos como 9:30, ¿no? Perfecto. Vamos alrededor de, queremos invitar o meter alrededor de 500, 700 personas. Yo creo que sí lo vamos a llenar, porque es un trabajo que estamos haciendo desde hace como más de mes y medio, donde llevamos logística, y primero nos tiene que ir muy bien. Perfecto, y bueno, me llama mucho la atención de esta verbena, en la cual, pues siempre hemos dicho, los proyectos siempre se hacen con anticipación, con una organización, con una muy buena logística, y que, ¿cuál es la respuesta que has tenido ahorita, pues, de todos estos comercios que van a participar? Pues bien, de hecho llevamos ya casi 12 piñatas, tenemos ya
vamos a regalar molletes, vamos a regalar sándwiches, vamos a regalar tostadas, ponche, todas las empresas, como siempre, todo mundo quiere trabajar con nosotros, por lo mismo que les damos un pequeño espacio, claro, donde es totalmente gratuito, siempre como lo que hemos hecho, y para que tengan ese gran beneficio, ¿no? Perfecto. Adelante, profesor. Bueno, pues ya escucho cómo eres de chismoso. Oye, la invitación, ¿no? Digo chismoso porque trae la playera de los Tigres. Híjole, y espero que mis poderosas águilas te hagan el honor de verte en la final. Ok. Pero primero te encargo los Pumas. Órale, ya está. Fíjense que digo que es mentiroso porque el día de ayer voy a pedirle a mi control master que nos haga el favor de pasar esta publicación que traemos aquí nosotros el día de ayer. Bueno, primero lo encuentro, creo que ni te grabé, papá. Pero bueno, sí te grabamos. Fíjese que el día de ayer, mi compadre, Elid Alvarado, pues bueno, ya levantó la mano. Ahí lo tiene usted en pantalla. El día de ayer, nada más que estaba yo buscando, donde tengo más a fondo, pero aquí lo vamos a buscar. Ahí está reunido con parte de una estructura, en su mayoría de Acción Nacional. Estos son los que están ahí ya muy, muy interesados en participar. Y bueno, pues entonces queremos decirle que Elida Alvarado se ha registrado ante Acción Nacional y ante Revolucionario Institucional. No lo quiere recibir el PRD, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Platícanos de esa aventura que hoy has decidido tomar forma, amigo. Mira, pues es una inquietud de que desde cuando ya se traía, donde hay un grupo de, como lo puedes ver, de panistas y priistas y amigos del comercio que estamos hartos, como este día lo dije, ¿no? Ya no queremos lo mismo, ya no queremos a los expresidentes, ya no queremos a la misma gente que cada 3 años está ahí buscando, cada 2 años y medio está buscando ser protagonista para participar en lo de la presidencia municipal. Es por eso que este grupo que me apoya, y es el momento, pues como te dije ese día, hay que levantar la mano, amigo, porque ya no queremos lo mismo, ¿no? Queremos cosas diferentes, queremos gente que sí trabaje. Ya no, esto parece que ya es una dictadura o ya es una que se lo van rolando ya las familias de Huauchinango. Y pues ya no, amigo, esto ya es cosa seria, son cosas diferentes. Quiero hacer énfasis, malandro. Sí. Y parienta, mira, nosotros el fin de semana peleándose una obra de teatro casera que ya traen, que yo te cierro el hotel y tú me lo abres y cosas de esas que son, bueno, para mí son pues, infanterías, ¿no? De que se están peleando por cosas que ni al caso, y en cambio Chignahuapa tiene un cierre de feria donde mete más más de 45,000 personas el fin de semana. Yo creo que no es el momento de estar peleando, es el momento de ponerse a trabajar, unión y vaya, ¿no? Esto ya es lo que yo siempre digo, todo mundo avanza menos nosotros y nosotros seguimos con estas tonterías de peleándose y haciendo cosas, mientras todas las ciudades vecinas se hacen un conjunto donde tiene lleno hoteles Zacatlán y tiene lleno Chignahuapa y Tlaxco. Que esas 3 entidades se juntan y trabajan juntos, y nosotros peleándonos por unas envidias, que al final de cuenta Huauchinango somos un pueblo de envidias, que por eso no avanzamos, y ese es el motivo de la reunión de ayer, amigo, de ser parte de esta coalición, porque da risa, amigo, mucha gente que levanta la mano, que no ha hecho nada por Huauchinango, al contrario, le ha hecho mucho daño, y es el momento de levantar la mano. Yo llevo 3 años y medio trabajando, y realmente hay un trabajo, hay un proyecto que me respalda,
Tengo un grupo de representativo tanto de Canaco como del de priistas y panistas que están ahí, que tú lo, que tú fuiste presente ayer, y del sector y del sector empresarial, ¿no? Que también son gente que me dicen, ya no queremos a los mismos, vaya. Es el momento de tener a gente diferente o caras nuevas, ¿no? Gente que sí quiera a Huauchinango y que sí quiera trabajar. Y lo mejor de todo, gente que tenga raíces huauchinanguenses, gente que sea de aquí. Volvemos a lo mismo, ya no queremos dictadura, si no estamos en Cuba. Caray. Claro que no, o sea, fíjate que ha existido la posibilidad de tener nuevamente esa posición, ese banco ahí, donde tú ya conoces todas las necesidades. Han cambiado mucho, de verdad, y sin embargo, pues, seguridad como estamos. Hoy el comercio lo acabamos de pasar, ¿cómo están? No hay esa respuesta que verdaderamente los comerciantes quisieran tener. Sí hace falta que se siente en esa silla quien desea trabajar, quien desea prosperar, quien tenga esa visión a futuro, no a corto en lo que dura una administración, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto saber que has levantado la mano, que estás decidido a trabajar, y que un buen líder, lo sabemos muy bien, pues siempre se da a conocer por poner el ejemplo, trabajando, ¿no? De hecho, hemos coincidido cuando hemos ido a las comidas que nos ha invitado nuestro amigo Lorenzo Rivera. Nos consta su equipo de trabajo. Tiene un equipo de trabajo que son realmente puro chavito, ¿no? De 25 a 35 años. Todos participativos, todo mundo colaborando. Haciendo la función que le corresponde para sacar adelante el proyecto exitosamente. Sí, y sin en cambio volvemos a lo mismo. Nos toca hoy en Huauchinango, donde no hay una planeación, como lo que hemos dicho para el mercado, cierran una calle o dos calles y es un caos el día de hoy. Sí. Y no, hombre, pero bueno, hace falta mucha planeación, lo que yo te lo he dicho siempre. O sea, si vas a hacer eso, está bien, ya se tomó la determinación, tíralo, háganlo. Pero pues necesitas ver el plan B de cómo debes de distribuir al tráfico, cómo es posible que sigues teniendo las mismas micros ahora ahí en la calle de Bravo. No se debe. Pues tenemos a un 5 de mayo donde todavía podemos tener dos o tres bases ahí. Hay que caminarle tantito, ¿no? Y no hacer tanto tráfico, que está espantoso. Hoy del Paraíso, de la colonia del Paraíso, a donde tienen su casa, la casa de ustedes, me hice media hora. Es un caos el tráfico, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hace falta trabajar sobre esos errores que están haciendo, por decir, del día de hoy, pues trabajar en eso, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Voltea a otros lados y cómo crecen y crecen y crecen. Y nosotros estamos con lo mismo, ¿no? Fíjate que voy a comentarte algo en este abanico de posibilidades donde han salido ya los mesías que vienen a repararle el rumbo a Huauchinango. Espérate, a partir del próximo mes de enero, pues ya sabremos quiénes serán los ungidos en esta acción, para que el día próximo 31 de marzo o 1 de abril, pues arranquen con estas bendiciones que le traen para Huauchinango. Quiero mencionarte que en esta carrera, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, pues se han registrado los que no tienen vergüenza para registrarse. Digo, por ejemplo, está registrado un Gustavo Vargas Cabrera, está registrado un Gabriel Alvarado Lorenzo, está registrado pues nuestro amigo Enrique Rodríguez Jr., está registrado Mario Márquez, está registrado, ahí me faltan, ya se me están yendo las cabras, Rogelio López. Está registrado, creo que nada más. No, hay 15, amigo. De Morena. Sí, son 15. Bueno, ya merito, los vamos a atinar. Bueno, por parte del Movimiento Ciudadano, creo, si los rumores que corren bajo el mundo de el bajo mundo del periodismo, creo que van a bloquearle la salida
a Severino Hernández, quien es el coordinador regional de Movimiento Ciudadano, creo, hasta donde dice, porque pues aquí en Huauchinango dicen que tiene dueño el Movimiento Ciudadano y no es Severino. Entonces, había que buscar ese dato también. Pero por el otro lado, del Frente Amplio, donde tú levantaste la mano, además de un solo partido, que es del Revolucionario Institucional, tenemos a un Bernardo Vite, a un Salvador Morgado, tenemos a un Gonzalo Jiménez, que estuvo ayer contigo, sí. ¿Qué más está por ahí? Leticia, ¿no? La maestra Leticia, que ya no sabemos por qué partido va. Leticia, René García, Noé Velázquez, entre otros tantos también, ¿no? Por parte de Acción Nacional, pues está Elida Alvarado y nada más por parte de Acción Nacional, ¿no? Sí. Y aquí había que decirle, porque lo preguntábamos ayer, y vamos a pedirle a mi amigo Neta que nos corra el video. Él lo tiene usted, no le vamos a dejar el audio por el momento, pero sí comentarles que traen una buena estrategia. Hay una buena un comentario que les quiero comentar. Chinga, ¿me va a hacer caso qué, cabrón? Sí. Si no, ¿para qué me invitaste? Ahora ya déjale el audio, por favor. Gente que haya participado, gente que haya trabajado por Huauchinango, y uno de estos casos de su servidor que llegó el momento de este hartazgo que vivimos aquí en Huauchinango, que siempre están los mismos, cada vez que hay elecciones siempre aparecen los mismos expresidentes, la misma gente, y ya Huauchinango necesita despertar y necesita ya cambiar de rostro, ¿no? Y es el momento que sí levantamos la mano, que sí queremos ser aspirantes por ser tan amplio. Y señalar que el día 27 de noviembre pasado también presentó su carta de intención ante el Comité Directivo Municipal del PAN para ser tomado en cuenta en el proceso interno de la elección a candidato a presidente municipal de Huauchinango. El día de ayer me fue ratificado que efectivamente ya se recibieron varias postulaciones de personas de la sociedad civil que van a participar en este proceso. Por parte de Acción Nacional y otras personas que también ya manifestaron su intención, adicionalmente a Liz, pero en la mesa de trabajo también tenemos a gente que ha llegado, el PRI y el PRD han propuesto, y ahora te paso la palabra a Gustavo Jiménez, y también tiene un mensaje que es muy difícil. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes a todos que todos te acompañan en esta tarde. Gracias, amigos y amigas de medio de comunicación. Para los que me conocen, ¿no? Soy Gustavo Jiménez Vázquez, originario de Jantepec. Ahí está mi familia, mis raíces, mi origen. Y esta vez, como mencionaba nuestro amigo Luis, represento al Partido Revolucionario Institucional con el sector de la Confederación Nacional Campesina, mejor conocida como Genesistas. Y ahorita en esta mesa de trabajo que hemos tenido. En este momento hay mucho contenido, mucho de qué platicar sobre las aspiraciones que cada uno de los compañeros tiene, tanto en el PRI, en el PAN, en el PRD. Aquí necesitamos a alguien que realmente sea de origen, que no ofenda nuestras capacidades, que nos imponga gente que realmente Huauchinango tiene. Gente talentosa, gente honesta, y puede gobernar el municipio. Entonces, para nosotros, en lo personal, es bueno, nuestras capacidades, nuestras inteligencias, que Huauchinango tiene liderazgo, tiene gente capaz para resolver las situaciones sociales que tenemos. Y yo les agradezco. Esta vez que me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes en este trabajo de Acción Nacional. Muchas gracias, Luis, por el llegado, gracias por la invitación y todos para los que están viendo esta entrevista.
Muchas gracias. Fíjense que ahí tenemos a Luis Manuel Silva, al centro junto a la izquierda de Lida Alvarado, pero a la derecha de Lida Alvarado tenemos a otro aspirante. Es aspirante a la presidencia por parte de Acción Nacional. Así es. Y el que está a la derecha de nosotros, pero a la izquierda de su pantalla, bueno, sí, no, bueno, ahí está a la derecha, ojo las letras, es nuestro amigo Jiménez, Gonzalo Jiménez. Él fue presidente auxiliar de la Junta Auxiliar, vaya la redundancia, de Jaltepec, en el trienio primero de Rogelio López Angulo, si no más me recuerdo. Sí, así es. Y él va por el PRI, en donde pues están aferrados. Quiero comentarle para que usted vaya haciendo memoria. Ya olvídese de la diputación local. Ya tenemos candidata para el distrito 02 con cabecera en Huauchinango por parte del Revolucionario Institucional. Asimismo, parece ser que lo va a abanderar el Movimiento Frente por México. Se llama nada menos, nada más fíjese lo risible que son mis amigos periodistas, panistas y perredistas. Van a postular a mi madrina de catecismo, Laura Zapata. La van a reelegir. Bueno, ahí sí, que Dios los bendiga, porque a ver quién vota por ella. Bueno, sí va a haber gente que vote. Dicen que los perritos abren los ojos a los 15 días, pero los tarugos no los abren. Ahí les encargo. Hay otro detalle también interesante, que ya en el Frente Amplio ya se están manejando las posturas. Viene a la Diputación Federal la familia Vargas Fosado. Lo que aún no determina la familia Vargas Fosado es si va Lupita Vargas Vargas o va ¿cómo se llama mi? Ardelio Vargas Fosado. Uno de los dos va a ocupar el escaño del Frente Amplio por México a la Diputación Federal. O sea, PRI, PAN, PRD. Ahí ya no hay pierde. El asunto está en la pelea a la presidencia municipal de Huauchinango. Ahí sí hay tiradores como conejos. Hay muchos tiradores. Pero bueno, a ver, Elidio, una pregunta que no te la pudimos hacer el día de ayer. La verdad es que estaba haciendo un buen de frío y nada más de verte ya me está dando frío como ahorita. Fíjese que, Elid, cuéntanos, ¿por qué nosotros, los huauchinanguenses, tendremos primero que decir en una pequeña medición, porque no es encuesta, es una medición que les van a hacer a todos los aspirantes del PRI, PAN, PRD, quieran o no, en esa medición, que serán aproximadamente, así le entendí, una ya de 5 preguntas, a lo mucho 10, que creo que ya son bastantes, y ¿por qué la gente tendría que decir que el Elid sí lo conocemos? ¿Por qué la gente tendríamos que decir el Elid sí queremos que vaya a la cabeza? ¿Por qué? Pues es una cara nueva. No me jodas, ya tienes como 55 años con esa. 60, bueno. Bueno, 60 años con esa. Es una cara nueva de los que están, amigo. Ah, okay. Cada 2 años y medio, lo que te comenté hace rato, es el pan de lo mismo siempre. Y pues, yo tengo trabajo desde hace 3 años y medio, que he hecho por Huauchinango, de hecho 36 eventos, he generado casi 33 millones de pesos, he llenado casi 120 hoteles en los 3 años y medio que llevamos, y vaya, hemos reactivado la economía. En el caso de cuando nos tocó la pandemia, pues trabajamos de esa manera, donde empezamos a desinfectar el transporte público, el comercio establecido, hemos ayudado al comercio establecido, que es lo que yo represento. Al final de cuentas, hay un trabajo que respalda, no es una ocurrencia, no es de que yo quiero porque yo quiero, o sea, sí hay un trabajo loal, y te consta que yo en la Cámara de Comercio yo no gano ni un peso. Todos los eventos que hacemos, vaya, como lo platicamos, no cobramos ni un peso, al contrario, salimos poniendo siempre, ¿no? Y es por eso que es el momento de que sí queremos trabajo por Huauchinango. Yo te hago una pregunta, malandro. En los 3 años y medio que llevamos ahí en Canaco, hemos trabajado más que el mismo ayuntamiento. Hemos hecho más eventos, mucho mejores eventos y sin recurso, que es lo más importante.
ellos tienen el aparato de, pues, de todos, de dos secretarías, y nosotros, vaya, no tenemos ni un peso y hacemos los eventos, que es lo más importante. Dice la terminación 2315, saludos a Lida Alvarado, la mejor opción huauchinanguense, trabaja por Huauchinango, honesto, amigo de todos, hombre de familia, sí tiene familia en cada colonia, trabajador, Elidmanía, ah caray, aquí dice hashtag, Elidmanía. Ah, porque, ya salió para la diputación local por parte de Morena, ya es Florentino. ¿Cómo sí, crees? Sí, ya es Florentino. Así. Tengo otro que dice, buenas noches, Malandro, saludos, excelente propuesta por el Frente Amplio en Huauchinango. Sin duda, Elida Alvarado, la mejor opción, de la terminación 6478. Sí trajiste porro ahora, aparente. Sí, ahora sí. Y dices que no gastas. Ahora sí, pagamos de 100 pesos el mensaje. Ay, hijo, ya me debes 200, entonces. Ya me debes 200. Fíjate que es interesante. Yo aquí, ¿para qué me invitan? No, ya me apoderé del micrófono. Fíjate que es interesante saber que hay unas buenas propuestas. Yo creo que en esta ocasión llevas una ventaja entre también algunos. Una ventaja, que es que eres de Huauchinango, ¿no? La gente ya ha caído en el hartazgo. Y que dice, vamos por los de Huauchinango, porque Huauchinango es de los huauchinanguenses. Pero no todos los huauchinanguenses simpatizan con los personajes que están, aunque sean oriundos de Huauchinango, ¿no? Si hay algunos atascos, lo mencionaban en tu discurso, de familias que ya no quieren ver aquí, pues que serán clanes, tribus, no sé, que ya no quieren ver acá, porque le han hecho, lejos de un bien, le han hecho un daño al patrimonio huauchinanguense. Y pues bueno, la gente sigue preguntándose cuándo sabrán, las fechas ya nos las dieron, que no sé si quieras repetirla, que cuándo saldrá. Para serle más honesto, todos los que quieran aspirar a un puesto de elección popular tendrán que separarse de su cargo si es que son funcionarios públicos. En tu caso no es. No, en mi caso no es. Conforme se vaya abriendo la convocatoria, ahí se ve, una pido licencia o renuncio de vicepresidente, pero pues vaya, en mi caso es de un día antes, no pasa nada, ¿no? Hago ¿vamos a hacer la somaliña? No, aquí tenemos buena relación en la confederación, y todo lo hacemos legal, tenemos estatutos y al final de cuenta hacemos todo como se debe de hacer, ¿no? Muy bien, bueno, dice la fecha que tiene que separarse su cargo. El día, qué linda Navidad, ¿eh? 24 de diciembre ya no tienen que estar en funciones. Esto incluye, si es que se registró Rogelio López, que el día 24 de diciembre a las 12 de la noche tendría que dejar el cargo. Feliz Navidad, Rogelio. El día 25 ya debe de estar su licencia autorizada, ya separado del cargo. Y si no me equivoco, la licencia tendría que ser por 6 meses. Y bueno, había que buscar quién lo va a sustituir. Aquí hay un presidente suplente, que no recuerdo quién es. Ni idea quién sea. Pero bueno, ahí sí no podemos ir. Esos son los estatutos y los reglamentos que marca. ¿Quién otro? Bueno, pues ya los demás tendrán que separarse de su cargo. Yo no sé si, por ejemplo, en su caso, Noé Velázquez, que es el presidente del Comité Municipal del PRI, tenga que separarse de su cargo. El sí, presidente sí. Tendrá que separarse. Sí. Y bueno, pues también feliz Navidad. Va a salir de manera honrosa, ¿no? En lugar de que le digan con permiso, ahí te voy. Bueno, ahora, hay algo que a mí me llamó la atención y te lo tengo que preguntar. ¿Por qué no hay presidentes municipales de los comités, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, involucrados en este proceso municipal? Digo, el único que vimos, lo vimos como candidato, que es Noé Velázquez, ¿no?, del PRI. Pero ¿dónde está René Colsin? ¿Dónde está, cómo se llama este cuate que le dicen el Chiltepín? ¿Cómo le llaman el del Chiltepín? Enrique Ponce se llama. Enrique Ponce, el sobrino de Juan Carlos, Paz, casi es que puede el amigo. Sobrino, él es el presidente del Comité Municipal del PRD, no los vimos en un proceso que deberían de estar avalando, ¿no? Cuéntame la historia, porque todo lo que oímos se va a dirigir
En la cúpula estatal. Sí, así es. Camarillo, hecho, Augusta. Carlos Martínez. Carlos Martínez. Es correcto, es donde nos van a citar la otra semana, tal parece, que vamos a ir y tenemos que llevar el proyecto de trabajo, el por qué queremos, del PAN, creo que nada más vamos dos, del PRI igual son creo tres nada más, sí, son tres o cuatro, no más. Tú puedes ver, Noé Velázquez, Bernardo Vite, Salvador Morgado, René García. Cuatro, cinco, Me falta uno. Gonzalo Jiménez. ¿Quién otro? Bueno, cuatro, cinco, nada más son ellos. Y del PAN son dos. ¿Cómo se llama el otro? Macondo, ¿cómo se llama? ¿Quién? El que estaba a tu derecha. Gustavo Jiménez. No, el otro. A tu derecha, papá. Tu otra derecha. Es este... Pero él no es aspirante, es el Toluco. Él es coordinador de nosotros. Él está en el equipo de nosotros. Ah, bueno, Toluco ya te estaba diciendo candidato. No, él no es aspirante, no, bueno. Él es amigo. Pues mira, hay un relajo, tanto en todos los partidos, te iba a decir. En todos. Armenta les dijo a los morenistas, a todos, tú eres mi gallo, vete a trabajar. Sí, pero mira, al final, ¿sabes qué puede pasar aquí en Huauchinango? Mira, yo si no salgo, no pasa nada. Al final de cuentas, yo sigo trabajando por Huauchinango. Y seguimos, ¿no? Porque yo sí quiero que Huauchinango... ¿Vives de la política? No, jamás. No, no vivo de eso. ¿Quién es tu partido? Mi partido es Huauchinango. Eso. Yo lo he dicho muchas veces que mi partido es Huauchinango. Yo soy un ciudadano y no tengo partidos políticos. Ahorita en este caso me abren las puertas el PRI y el PAN y adelante. Pero mira... mi partido es Huauchinango y yo sigo trabajando. Y volvemos a lo mismo. Se va a poner muy interesante, amigo, porque de los 15 que hay en Morena y de los partidos que no salgan, se puede hacer una coalición, como hace ratito te lo comenté. Va a ser la coalición de los tirados. De los soldados caídos. Se escucha risorio, pero no, amigo. Puede funcionar de lo mismo, ¿no? Porque mucha gente no se va a sumar. Mucha gente no se va a sumar a los proyectos de las personas que queden, como todo huauchinanguense, resentidos, adoloridos, y al final de caídos, y al final de cuenta, el que pierde es Huauchinango. Volvemos a lo mismo, te lo pongo a cada rato en evidencia de las ciudades vecinas. Crecen, pero ve nada más allá, hay dos partidos, dos candidatos o tres candidatos nada más, y se acabó. Y aquí... Hace 2 años y medio había 11 o 12 candidatos. Esa es la cultura que tenemos y es por eso que no hemos crecido, amigo. Somos a veces muy ambiciosos, todo el mundo quiere. Los que ya fueron presidentes quieren volver a robar, quieren volver a estar y le han hecho mucho daño. Inclusive hace un poco estuviste con un expresidente aquí que casi te dice que le debemos casi la vida, ¿no? Que él transformó Huauchinango y todo, y vaya, ¿no? No, de mi padrino Gabriel Alvarado no vas a hablar, ¿eh? Es casi, dice que casi le debemos la vida. Pero mira, al final de cuenta, esa gente, ya por piedad que se retire, ya hicieron, ya robaron, vayan a trabajar a otros lados, ya, por favor, ya basta, ¿no? Ya que no quieran volver a ser presidentes, ya no tienen llenadera, amigo, con todo respeto. Dejen a la gente que sí quiere trabajar... Y que lo orillen, ya te tocó tu momento, vaya. Y volvemos a lo mismo, no queremos a dictadores. Y queremos gente de Huauchinango, ya no queremos a gente foránea aquí. Bueno, ahí te va, dice Lupita, nuestra amiga de Inapán. Dice, buenas noches, saludos y felicidades al licenciado Elida Alvarado de Espinosa por sus visitas para dar a conocer proyectos con un beneficio colectivo, siempre. Amigos Doris y profe Daniel, por su exitoso programa lleno de novedades. Bueno, ni tanto, ya me dijo que ese tiene cara nueva y cuál, 60 años con la misma cara, mi compadre. Pero también bueno. Mandan saludos a todo el canal y al licenciado Elid. Y le queremos mandar un saludito allá al estado de Hidalgo, nos están viendo. Gente bonita, familia hermosa, dice saludos, mi linda hermanita desde Tulancingo Hidalgo, un abrazo con cariño. Saludos al compadre, pues aquí lo tiene usted, aquí al compadre. Les mandamos un saludito allá
Tlancingo y algo, gente hermosa y bonita, a las sobrinas, a los sobrinos y pues a ti un beso totote. Me voy a comer un pollito contigo en esta semana voy a ir a comer contigo, ¿eh? Te hablan comadre, ahí está. Pon los frijoles. Y pues sí, la mejor oportunidad en trabajo, Elid. Así es que Elid, tres porras, muchas, pero yo creo que es el trabajo que has realizado por este Huauchinango que sea productivo. Creo que a la gente que verdaderamente ame a Huauchinango necesita verlo con una visión muy en grande, muy a futuro, no muy a corto, con proyectos que verdaderamente puedes decir tengo plan 1, plan 2, plan B, plan hasta el D, todo el abecedario en cuestión de alguna pequeña falla que pueda existir, ¿no? ¿Para qué? Para dar lo mejor y tener proyectos con muchísimo éxito. Sí, claro, mira, así como el fin de semana estuvieron en Chignaupa 45,000 personas, aquí nada más queremos 3,000, 5,000, con eso. Hay que reactivar la economía con hoteles, restaurantes, todo. Sí se puede hacer, todo se puede hacer. Hay proyectos a corto plazo de turismo, que pues vaya, sí se necesita no tanta infraestructura, poca infraestructura, pero sí se puede trabajar en ello. Un proyecto a corto plazo, a 6 meses, sí puedes empezar a traer turismo. Así aquí a Huauchinango. Bueno, aquí Ramón y a Liz les mandamos un abrazote. Saludos, Elid. Saludos a Dorita y a Malandro. Y pues a ustedes les mandamos un súper abrazo, a Liz y a Ramón, en esta ocasión, que nos están acompañando sobre todo. Sí, fíjate que hay un detalle y voy a tomar un poquito de espacio. Vamos a unirnos a la pena que lamentablemente el día de ayer causa a una familia vecina de esta colonia de Santa Dora, en donde desafortunadamente pierde la vida dos jovencitos en edad de secundaria, estudiantes del centro escolar, y bueno, pues descansen en paz. Por un accidente automovilístico, desconocemos las causas, si lo sacaron, lo empujaron, perdió el control, no lo sabemos, no queremos ser imprudentes, pero pues nos dimos a la pena que embarga la familia por esta pérdida de dos familiares que el día de ayer lamentablemente perdieron la vida. Quedaron con vida los dos papás y otro hermanito, creo, tengo entendido, bueno, otro jovencito, y bueno, pues con nada se repara esta gran pérdida. Vamos a continuar. Lamentablemente. Sí, ¿puedo mandar otro saludo? Claro, adelante, pues es su programa. Perdón. Perdón. Pues hoy le mandamos también saluditos a Topping Landed Paradis. Oiga, ¿quieres una ensalada deliciosa, amigo? Sí, claro. ¿No? Oye, pues allá te esperamos en Hermenegildo Galeana número 23 y que te atienden de lo mejor. Un lugar que te vamos a invitar a un cafecito. Un atolito delicioso, ¿verdad? Allá en Topic Land Paradise, allá en Hermenegildo Galeana. Y pues número 23-77-100-3858. Nos están viendo y queremos agradecer de veras todas las atenciones que tenemos, pues que recibimos, que tenemos para toda esta gente bonita que está en comercio, que a pesar de los pesares siguen trabajando, siguen luchando. Y pues le mandamos un saludito a Pati y a Gina con este proyecto tan importante. Vamos a tener mucha, mucha información. Adelante, Lid, ¿qué más? No le vamos a prometer a Huauchinango, pero sí le vamos a cumplir. No, ¿cómo? Nosotros no prometemos. Es como la Cámara de Comercio aquí. Nosotros trabajamos, callamos bocas con trabajo, que es lo más importante y lo que siempre hemos hecho. Y al final de cuentas, yo cuando llego a Canaco, ni el Malandro creyó en mí. Y al final se empezó a reír cuando le dije que iba a hacer historia. Pero bueno, al final de cuentas sí historia, pero de la buena, no de la mala. No te conocen por ratero ni por otra cosa. Y al final de cuentas, pues toda la gente te conoce por trabajo, ¿no? Por las planeaciones, por todos los proyectos que hemos hecho. Traer aquí a Huauchinango un gran proyecto como fue la del Expo Café, donde traes a más de 100 expositores. Donde entregas reconocimientos a gente que pues, nunca se les toma en cuenta, y al final de cuentas, pues ese es uno, y luego sale otro, y ahorita lo de la posada de empresas, que está igual muy padre, pues al igual lo mismo, ¿no? Una empresa como Coca-Cola, bueno, ya dije el comercial, que da
180 empleos aquí en Huauchinango. Una empresa donde el gerente es nuevo, y él fue el que preguntó por la Canaco y me dijo: oye, yo quiero trabajar contigo, porque pues ya me dijeron que haces eventos, haces proyectos, y yo te voy a regalar una pequeña viña navideña, donde vamos a regalar producto, donde vamos a poner un Santa Claus, y un trineo donde los niños se vayan a tomar fotos. Pues vaya, vamos a tratar de hacerla lo mejor que se pueda, y es por eso que aceptamos, y se invitan a más empresas para ir conformando más este proyecto, y donde ya tenemos escuelas, donde ya tenemos comercios, y ya tenemos más de 30, 35 hasta ahorita confirmados para el día del evento, ¿no? No son ocurrencias, volvemos a lo mismo, son proyectos de trabajo y para detonar la economía, que es lo más importante. Así es que vamos con todo, maestro. No, yo quisiera decirte que hay algo que de tu programación de la Villa Navideña que no me agrada. Yo te preguntaría, amigo, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu identidad? Dímelo, nada más dímelo. Sí, malandro, pero mira, al final de cuenta es ¿qué me importa? Pues casi, pero bueno. Pues nada te parece, pero bueno. Al final de cuenta es yo lo hacemos en agradecimiento a las empresas, ¿no? Porque siempre las empresas nos apoyan. En su momento me regalaron más de 10,000 cubrebocas. En su momento siempre han estado ahí apoyándonos. Y bueno, está bien, te lo voy a perdonar. ¿Qué me vas a regalar ahora en tu vida navideña? Pues mira, digo, porque tienes una deuda pendiente con este humilde servidor. Sí, no recuerdo, amigo, pero sí, bueno. Te la voy a recordar. Todo mundo también la noticia. Dicen que todo mundo tiene un precio y el tuyo es muy poquito. Pero bueno. Discúlpame, papi. El malandro es el malandro, okay. Y cobra caro. Y siguen mandándote saludos. Karen dice: saludos a todos, éxito a mi buen Elid. Juanita, muchas gracias por los saludos. Y también nos recuerda que es Julio y Adrián Otero, que descansen en paz. Que eran alumnos del centro escolar. Muy lamentable situación que están viviendo sus papás, lamentablemente. Pues yo creo que no nada más los papás, sino toda la familia, ¿no? Claro, toda la familia, amistades, también amiguitos, los sus compañeritos, maestros, ¿no? ¿Sí? No sé qué tan buenos eran en la escuela, noticia. Pero pues donde se causó impacto, pues sí causó impacto. Definitivamente, así es que. Pues, es una pena, como quiera que sea, es una gran pena, y bueno, no estamos ahí, pero lamentablemente pasó, y el día de ayer, como tantas otras cosas que han pasado, lamentablemente, y sí es cierto, acaban de mencionar algo interesante que nos preocupa a Huauchinango, que es la seguridad. Ya en Huauchinango no estamos seguros. Fíjese que hay algo que me llamó la atención y tengo que comentarlo. No me agrada ese tipo de notas, la verdad, porque a veces son inventadas. En días pasados estaba, normalmente ya casi no sigo el Face, sí tengo cuenta, pero casi no sigo, y me abre una nota que no me acuerdo en qué grupo estaba, si Corporativo Serrano, Colectivo Serrano, algo así, y hablaba de la familia del presidente municipal, ¿no? Me acuerdo bien del título que decía La Banda de los Chiquilines. Sí, y bueno, le tiran con alma, corazón, y no sé hasta dónde sea cierto, hasta dónde no sea cierto, ¿no? Pero pues yo creo que aquí nos debe de imperar lo que estamos viviendo, ¿no? Una inseguridad terrible, cañona, que, bueno, no es exclusiva de Huauchinango, ¿no? Sino es a nivel mundial que estamos viendo. Pero algo se tiene que hacer y algo se va a realizar. Habría que atender este tipo de asuntos, la seguridad, la salud, la educación y sobre todo la economía, ¿no? Digo, no sé cómo venga tu proyecto, desconozco, y no quiero que me lo platiques porque soy bien chismoso, y aparte que soy bien chismoso, te lo van a robar. Sí, eso no lo platicamos. Al final de cuenta, parte de los proyectos que hay es Te comento uno, tú sabes que tenemos buena relación con Chignahuapan, con Lorenzo, con nuestro amigo Lorenzo. Él es parte importante en los proyectos. ¿Por qué? Porque, mira, a ellos les ha resultado todo, ¿no? Y él me comenta: amigo, si tú sales, yo tengo dos o tres proyectos para detonar la economía en seis
meses. Fíjate que hay un detalle interesante. Ajá. Y le mando un saludo a Lorenzo Rivera Nava, presidente municipal de Chignahuapan. No me paga. Ah, pero cómo me da de tragar. Sí. No tiene idea. Ya se lo dije. ¿Pasar esa nota? Sí, no, claro, claro. Sí. Pero no, sí, claro, fíjese. Por ahí estaba, no recuerdo qué es que me, de nota, pues traigo aquí mi. Me pide permiso decir programas de ella, pero bueno. ¿Dónde está el mensaje? Nota 10, sí es importante mencionarlo. Lo dejamos con el audio. También me acompaña Grace, que también es mi prima y es siempre también muy bienvenida aquí en Chignahuapan. Gracias, Grace. El mayor forestación ha hecho en nuestro estado más de 1,5 millones de árboles por año, en equipo con sociedades civiles, con escuelas, con propietarios, con las diferentes instancias del gobierno estatal y federal, como son con la FORS, la MANAR, la CED. En fin, hemos hecho una gran labor y tenemos muy presente que la sustentabilidad es muy importante para cualquier proyecto de cualquier nivel. Hoy el cambio climático es una realidad y nos toca como generación, y nos toca más aún como servidores públicos poder aportar cosas positivas en este importante tema. Y me sumo a esto porque a Chignahuapan, a los ojos de Puebla, de México y del mundo, pero tenemos también una gran oportunidad con los árboles de Navidad, que también pues estamos muy cerca de Puebla, hora y media, a 2 horas y media de la Ciudad de México, pero que también pues, tenemos árboles de gran calidad, tenemos el clima, tenemos la experiencia, y es algo que tenemos que detonar aún más y que se va a fortalecer. Y que, por supuesto, con los más de 500,000 visitantes que tenemos en la temporada, somos el segundo pueblo mágico más visitado después de las Cholulas. Eso ha sido un trabajo que ustedes son parte, nos han ayudado a fomentar, a promover pues, el turismo en los diferentes medios. Hemos hecho diferentes festivales, diferentes eventos deportivos, y eso ha tenido éxito. Éramos el quinto, el sexto municipio más visitado, hoy somos el segundo más visitado después de las Cholulas, con una derrama económica del año pasado de más de 380 millones de pesos. Y no lo digo yo, lo dice la TATUR, y bueno, pues yo lo quería compartir con ustedes porque es un logro que hemos hecho en el equipo. Quiero, para no alargarme más, decirles que esta es su casa, que están invitados, tenemos dos actividades importantes más, y estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a seguir haciendo cosas positivas por Chignahuapan, por Puebla y por México. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchas gracias. Pero ustedes el mensaje de... Pues déjeme decirle que hay que reconocer cómo este hombre anfitrión, con los medios de comunicación, con empresas, es un hombre bastante dadivoso, muy atento, no hay limitaciones, la atención es excelentísima, y lo que tú decías, aunque era un... siempre hacer la reunión con los medios de comunicación, el equipo que tiene es muy joven y todos muy atentos. No hace falta que el señor Rivera voltee para decir... ¿qué pasó? Todos los jovencitos, todo su equipo de trabajo, y hablamos de un evento como una reunión, así como eventos como el de la feria que se tuvieron, muy bien organizados, y eso es lo que hace falta, ¿no? Tener esa visión, tener un proyecto a lo grande, que te lo creas verdaderamente que vas a progresar, que va a haber un derrame económico no momentáneo, sino que a futuro seguirás trabajando, y que la gente bonita en esta Sierra Norte y sobre todo en Huauchinango, Pueblo Mágico, pues se quede con ese sabor de boca de regresar, de decir, ah, pues este señor fue así, las artesanías acá, o sea, no nada más momentáneamente. Y lo mejor que tiene tanto Lorenzo Grande, papá, y como su mamá, son excelentes anfitriones. Basta. Andan de mesa en mesa, te andan ofreciendo de todo lo que se pueda. Tienen una sencillez y un carisma
lo que aquí ves en administraciones, que hasta los directores de cualquier, llámenles a donde los llames, se sienten intocables, se sienten guapos. Vaya, no, hace falta tantita humildad, como ellos lo tienen. Por eso Lorenzo papá, Lorenzo hijo, ha sido diputado, el papá, diputado, presidente de tres generaciones. Muy bien. Porque han ayudado mucho a la gente y han trabajado, ¿no? Y la sencillez, que es lo que los hace notar, ¿no? Definitivamente. Pues siguen llegando los saluditos. Saludos a todos. Éxito, mi buen Elid. RGK, éxito. Te desean lo mejor. Y que bueno, nosotros queremos que pues este nuevo proyecto que tienes resulte con todo el éxito del mundo. De verdad, y que cuando estés pues ya beneficiado, que así esperemos sea, se vean los resultados y la comparación, el antes y el después, y la actitud y la humildad que siempre se ha visto, sobre todo de él, pues siga permanente siempre. ¿Algo más, profesor? Sí, un saludo que acaba de llegar de la terminación 8335. Le mando un saludo muy personal. Hola, buenas noches, felicidades y éxito, Elid, con cariño y respeto y contando con nuestro apoyo. Familia Valencia López. Ah, mi amigo Mario, va un saludo. Ahí está, los saludos siguen llegando. Y bueno, pues ya nos vamos. Ya casi nos vamos. Ya. Y Elid, muchas gracias. Pues agradecerte mucho, recordarle a nuestros amigos televidentes nuevamente de este evento que se va a tener el 15 de diciembre. Sí, estamos por confirmar el lugar, de momento vamos a venir a anunciarlo y los invitamos a que vayan. Hace falta una convivencia familiar, una convivencia guachinanguense, donde las empresas con mucho cariño, con mucho gusto dan, nos van a regalar cosas para la gente, esa verbena desde hace años que no se hace, más que en la presidencia, pues bueno, esto es de cada año, pero no hay otra empresa, no hay otro lugar donde la haga, ¿no? Y es por eso que nosotros como Canaco la queremos hacer y que todo el mundo salga beneficiado en este evento, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor Daniel, gracias por permitirnos este escenario de Zona 25, a ustedes que nos permitieron entrar. Ingeniero Jesús Dávalos, le mandamos un saludote a su señora esposa. Ned, gracias, Jesús, y a usted sobre todo porque nos permitió entrar a sus hogares. Feliz inicio de semana, abríguese muy bien y pues hay que cuidarse mucho. Todavía hay mucha más información que decirle, pero será en la próxima. Pase bonita noche.